Estas son las noticias en vuelo. Comenzamos 11:18 minutos de la mañana con nuestras noticias en vuelo y vamos a iniciar con una noticia que nos llega desde el Congreso Mundial de Turismo de Nieve, y es que se abre una nueva oportunidad para el turismo de montaña. En el 12º Congreso Mundial de Turismo de Nieve, Montaña y Bienestar, que por cierto fue realizado en el marco del mes de marzo, en este 2024, en Andorra, se identificaron los retos fundamentales a los que se enfrenta este tipo de turismo, entre los que se encuentran el cambio climático y la evolución de las tendencias de consumo. También se ha puesto de relieve el papel del turismo, sobre todo el papel que el turismo puede desempeñar en la protección del ecosistema de montaña, en aumentar la resiliencia de las comunidades que las habitan y en la preservación del patrimonio local. El Congreso, enmarcado en el Quinquenio de Acción para el Desarrollo de las Regiones de Montañas de las Naciones Unidas, se ha centrado en el turismo de salud y bienestar, la sostenibilidad, la promoción de los segmentos premium en zonas de montaña y los productos turísticos emergentes, también la atracción y retención de personas con talento. Por lo tanto, ofrecer experiencias más diversas e invertir en personas con talento será fundamental para que el turismo de las zonas de montaña crezca de forma sostenible y responsable. Y vamos ahora a Italia. Allí el grupo industrial italiano Leonardo fija nuevos objetivos de descarbonización hacia el 2030, uniéndose a los compromisos de la industria aérea. El grupo industrial italiano Leonardo, especializado en el ámbito aeroespacial, fija nuevos objetivos de descarbonización para los próximos años, basados en el plan industrial de la compañía. Desde la industria señalaron que las metas en materia de descarbonización siguen la estrategia de sostenibilidad ambiental asumida hace algunos años. Para ello se considera la colaboración con los proveedores y la reducción de la huella de carbono de los clientes por el uso de los productos. Así como en los próximos años, Leonardo busca reducir el 53% de las emisiones directas e indirectas. La descarbonización considera a operaciones y el consumo de energía en la compañía para el 2030. Y avanzamos hasta Bolivia, que prevé recibir 1.4 millones de visitantes extranjeros en este 2024. El ministro de Turismo de Bolivia, Iber Flores, ha proyectado hasta 1.4 millones de turistas extranjeros a Bolivia, a diferencia de los 1.2 millones del 2019. Flores quiso destacar que su oficina está trabajando en conjunto con el sector privado para promover el turismo en Bolivia, destacando que se está planteando el plan de trabajo del Bicentenario llamado Facilitación Turística y Conectividad Aérea. Y Gran Canaria recibirá a TERRAE, el Congreso de los Cocineros Rurales. Este maravilloso congreso rendirá tributo y premiará a Gastón Acurio, el cocinero que logró hacer de la gastronomía una herramienta para la transformación social y para el orgullo de pertenencia a un territorio. El norte de la isla de Gran Canaria acogerá del 28 al 30 de abril el Congreso de los Cocineros Rurales, TERRAE, Encuentro Internacional de Gastronomía Rural, que además se considera un evento que nació en el 2019 para alzar la voz en defensa de los entornos rurales como generadores de vida y riqueza a través de la gastronomía, y que mantiene el mismo espíritu. Con esta información vamos a seguir con ustedes. Les recordamos nuestras redes sociales, arroba vuelo reservado piso, arroba éxitos 897, y también estamos en vivo a través de nuestro canal YouTube de Unión Radio, Mundo UR Regiones. Gracias por la corrección.